todavía estamos a jueves. Les cuento que ahorita vengo con esta mochila. Fui a revisar los útiles que los niños me trajeron al final del año que acaba de terminar. Me traen muy poquito, casi nada, pero hay una que otra cosa que todavía les sirve para este nuevo año escolar. Quiero empezar a hacer las compras de útiles. Voy a empezar a hacer eso mientras llevo a los niños a que les den un corte. Así que ya ahorita estamos por salir. Ya nomás es de que nos pongamos los zapatos y nos vamos. Estamos listos para irnos a nadar a la alberca de mi cuñado. El día de hoy está bien calientito y pues refrescarnos en una alberca nos haría muy bien, así que estoy preparando todo. Ellos pues salieron de viaje, pero nos ofrecieron que si queríamos ir durante el día porque ya sabían que iba a estar bien caliente la semana. Y pues les mandé un mensaje hace ratito y me dijeron que sí, que iban a prender, yo creo, lo que es la fuente o algo así para que empiece a circular el agua y esté buena para meternos. Así que estoy subiendo las cosas de los niños, las cosas para mí. Son como las 2 de la tarde, entonces me dijo mi esposo que el día de hoy no tenían mucho trabajo, que si podía, pues llegaba ahorita ya en la tarde. Pero vamos a ver, como quiera le llevo ahí un par de ropa, por si quiere una toalla. Le llevamos también una comidita. Y los niños ya están listos. Tenemos más cosas para el agua, miren. Y ahorita tenemos que buscar el chaleco de Josué Isael. Y por último, la hielera donde llevamos las cosas. Así es como llevamos la camioneta, la comida. Estas son cosas extra que ahorita les acabo de enseñar. ¿Ya están listos? Sí. Le voy a prender la camioneta. Estamos estacionando de reversa porque como tenemos las cosas ahí atrás para poder bajarlas, ¿no? Yo creo que así, aunque sea que me haga un poquito para enfrente para cuando se abra la cajuela no vaya a pegar. Vamos a empezar a aplicarles este que es para el sol a los niños. Ay, no, 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 no. ¿Dónde quedó? ¿Saben qué? Es porque ya tengo que comprar otro. Ok, vamos a sacar el otro. Tengo una bolsita con puras cosas esenciales y tengo este otro, este mini. A ver, papi. Sandía porque me toca comer sandía. Voy a poner tajín y champón. So, yo creo primero es champón. Voy a poner aquí esta lado. Yo no estoy poniendo mucho porque sí que no le gusta chamoy. Rico. Son las 4:13 de la tarde y todavía seguimos aquí. Todo el rato hemos estado en la alberca nadando, relajando, disfrutando y pues yo ahorita me salí a comer algo porque ya me está dando hambre, pero igual voy a preparar todo para que se vengan los niños. Josué Isael, él ya comió desde cuando y tenía mucha hambre, entonces se comió su sándwich, pero trajimos sabritas, trajimos sandía, que de hecho ese día que fui a la tienda ay, disculpen, estoy bien greñuda, ay, discúlpenme. Pero ese día que fuimos a la tienda me traje una sandía
Y últimamente la mayoría de las sandías nos han estado saliendo como al borde de ya echarse a perder. Entonces tienen un olor y tienen una textura no es tan buena. Hemos tirado muchas sandías de diferentes tiendas. La que compré me salió bien rica, así que me puse bien contenta porque a mí me encanta la sandía, pero una sandía que esté crujiente. Los niños se encargaron de hacer los sándwiches. Nos íbamos a traer todo, pero dije, no, porque vamos a llevar mucha cosa. Y me acordé de que a lo mejor si nos faltaba algo, pues ahí vamos a andar batallando. Elianita hizo estos detallitos para saber cuál es el de cada quien, porque cada quien quiere algo diferente en el sándwich. Lo pusieron en bolsitas así. Miren, este es de Mom, con una flor. De Josh, de Zeke. Y está bien frita la sandía. Traje sueros porque como estamos en el sol, pues para tomar algo. Y unas sabritas. ¡Vénganse a comer! ¡Vénganse a comer! ¿Llegaste tarde, honey? Miren mi esposo y dónde anda trepado. Allá arriba, salte para que lo mires. Ponte tus zapatos. Parece un changuito, papi, míralo. ¿Lo pueden ver o no? Está arriba de la cerca. Lo que pasa es que se va a caer esta rama de aquí. Miren, como pueden ver, está despegada y dice que va a arruinar los poquitos. Entonces no sé qué quiera hacer, si la quiera estirar o qué. Oh, quiere quitar los focos. Ajá, esta lista de aquí. Quitarlos para que no los dañe. Porque sí, si cae, se lo va a dañar. Ya estaba para caerse, ¿verdad? Mira, no, entonces iba a caer esta noche. Yo ya estoy lista para irme. Los niños no tanto, ellos todavía andan allá en el agua. Y por mientras pues me puse a regar aquí estas plantitas que tiene aquí Grace. Porque miren, de este lado ya se están empezando a secar. Esta también. Las voy a regar y las voy a quitar de este lado porque yo creo que sí, les da mucho sol. Y como les platicaba, esta semana ha estado bastante caliente. Son las 6 de la tarde y ahora sí, ya nos vamos para casita. Ahorita voy a llegar a hacer cena porque dejé unos frijolitos en la olla. Y pues ya, a descansar. Yo, ¿se acuerdan que anoche les dije que tenía unos pedidos que hacer? Entonces, pues voy a seguir en eso porque se me va a llegar el día. Así que, vámonos. ¿Cómo están? Feliz sabadito para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy estamos al 3 de agosto. Y pues el día de hoy nos vamos de fiesta. Yo sé que ya las empezamos a grabar un poco tarde, pero pues estuvimos en casa relajando. Ahí yo estuve haciendo un poco de trabajo, mi esposo cortando el pelo. Y ustedes saben, tuvimos un sábado muy relajante. Ahorita vamos a pasar a la tienda a comprar un regalo porque nos vamos a ir a un baby shower. Luego más al rato vamos a ver si alcanzamos a ir a una segunda fiesta. Así que vámonos a las compras. Voy a buscar como unos conjuntos, algo así para poder regalarle. Miren estas pijamas, qué hermosas. Son de una zona, vamos a ver si hay tallas pequeñas. Miren qué hermosa. Bien chiquitita. 12 meses. Está como de los 6 meses en adelante la puedo usar. De verdad es que qué hermosa es la ropa de niñas. Que me emocioné. Tengo mucho que no vengo a la tienda de Walmart a comprar ropa para bebé. Pues ya mi niño ya está por cumplir 5 años. Me sentía como emocionada, como que se iba a comprar para mi bebé. Pero miren qué ropa tan más bonita están vendiendo ahorita. Bien económica. Esta cuesta $4.98.
Y luego tienes que hacer el conjunto con este pantalón. Miren qué bonita. Así que le voy a llevar varias ropitas. La niña va a nacer en el mes de septiembre. Entonces estos colores están bien bonitos, miren. Esta, para otoño, está perfecto. Esta creo va con este. Esta sí. Este es otro conjunto, miren, para otoño. Por último, este. Este se me hizo como bien muchacha, miren. Unos chupones, unas cositas allí, así que vámonos. ¿Saben qué? Voy a cambiar las pijamas por este mameluco que está aquí. Me encanta el color. Este color para el otoño es el color que yo uso mucho. Me encantó este de aquí, pero solamente lo tienen en premature. Pero miren qué bonito. Hay más, pero no, ninguno me gusta como ese. Este también está muy bien. Estas son unas pijamas calientitas, pero estas es apenas para un niño de un año, dos años, hasta cinco años para mi Ziki, miren. ¡Ay, qué hermosas! Se las voy a llevar a mi Ziki. De casa me traje unas bolsas, porque yo en la casa tengo muchas de estas bolsitas. Me gusta siempre reusarlas. Estas son del baby shower de Ezequiel. Tengo muchas bolsas para niño y casi no las uso. Ok, vamos a empezar. Miren, tengo esta, me gusta esta. Lucidito. Se tentaba una niña. Tienen tanta ropa bonita para una niña. Bien bonita que está. Ya me imagino la niña con un vestidito de estos. Y me encanta el dálmata que tiene ahí. Y es para el invierno porque mira, tiene un gorrito el perrito. Ya llegamos y andamos acá por el área de la Zain, que viene siendo el este de Dallas, ¿verdad? Uh-huh. Es en una iglesia, solamente que va a ser en el comedor, creo, ¿no? O algo así, como donde tienen los eventos. Entonces, ahorita nos vamos a ir. Llevo el regalo listo, aquí está. Voy a aprovechar para darle a Ezequiel lo que le compré. Nomás que, ¿sabes qué? Mira cómo viene. Ya se quitó el zapato. Sin zapato, sin calcetín, un poco triste. Aquí está lo que le compré a Ezequiel. Papi, no abra los ojos. Te compré algo porque sé que lo necesitas y porque te va a gustar y me acordé de ti. ¿Listo? Ya, abre los ojos. ¿Qué tienes que decir, mi amor? De nada, son pijamas, papá. No vas a pensar que ropa para ahorita, son pijamas. De milk. De galletitas con leche. Yo, mami, me acordé que lo que ya necesitas pijamas. ¿Verdad que sí? ¿Qué se dice? No, para cuando vayas a dormirte. ¿Sí? Ah, oh, él pensó que era para ahorita para ponérselo. No, mi amor, tú andas bien guapo con tus botas, híjole. Saluda a todas las niñas. Hola, niñas, aquí. Diles hola, niñas. Aviéntales un beso, papi. ¡Oh! Sí, aquí se la vamos a dejar. De nada, corazón. De nada, mi amor. Ok, ¿quién se va a llevar el regalo? Va pesado, ¿eh? Así. Cáralo bien. Baby wipes. Baby wipes. Ya estamos en la fiesta y miren lo que están dando. Nuestro mero mole. Mole. Mami, ¿tu comida favorita? El mole, le encanta. Y ¿saben qué? Eli no come mole si no tiene sus tamales. Están jugando un juego donde las personas que tengan los pies cruzados o las manos encima de la mesa o también sus manos cruzadas
les quitan el chupón. Miren mi hija ya cuánto lleva. Lleva como unos 12 o 11. Y hay otras niñas, miren, que nomás están caminando alrededor buscando a ver quién tiene sus pies cruzados o así para que quitarles el chupón. Es que me dieron como tres vueltas, una, dos, y luego como que me empujaron, y luego me la dio así rápido. Las primeras me las dio bien, supe bien para dónde ir. Y las dejó en dirección. ¿Lista? Se van otras parejas. Una, dos, tres. No se los vayan a llevar de corbata. Ok, ¿listos? Una, dos, tres. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para acá, papi! Estaban bien interesantes los juegos, apenas iban como en el segundo o tercer juego, todavía faltaban muchos, y pero como les había platicado, pues nosotros tenemos otra fiesta que ir, así que nos vamos, y no sé qué tan lejos esté de aquí, pero sí sé que no está tan cerca, así que nos vamos. Y bueno, Lianita, miren, se trajo los chupones y el monito este, sí lo regalaban, así que ustedes ya saben que a ella le encanta todo eso y se lo trajo. ¿Sus pijamas, papi? A ver, y también nos trajimos unas paletas payaso que le regalaron. Qué chulas pijamas, mi amor. ¿Te gustaron? Galletas y leche. Quedan un poquitito grande, pero está bien. Las pijamas tienen que ser así. Están bien suavecitas, son de terciopelo. Gracias, gracias. Son bien chiquitos mis pies. Mira, a comparación con tus manos, también
pies de Siki, chiquititos. Hoy estamos a domingo, un día más con ustedes aquí compartiendo lo que va a ser nuestro día. Ahorita ya estamos listos para salir de la casa. Vamos a ir a la iglesia, solamente que voy a tostar un pan, pero como estoy batallando aquí que no puedo. Creo que yo hice este nudo y lo hice demasiado apretado que ahora estoy batallando. A los niños ya les di unos yogures, una fruta. A Ezequiel le doy esta bebida. Es una malteada con proteína y de sabor a chocolate. Me gusta darle este porque cuando no come bien, este ayuda. Y sí, especialmente ahorita Ezequiel, porque siento que sí tiene que subir un poco de peso. El doctor no me lo ha dicho, pero a mi parecer, siento que para su edad está bajo de peso. Anoche ya no me despedí, me puse a trabajar en unas playeras que les había enseñado. Son para el equipo de Josué Isael. Yo me ofrecí a hacerle las camisas a los niños y ya les enseño. Esto fue lo que yo hice, lo que es el nombre, el número y también aquí este logo. Hice el total de 12 más una para el coach, entonces son 13. Aquí están. Estas solamente van a ser playeras que ellos usen en su práctica. Si no me equivoco, a mediados de agosto empiezan las prácticas y los partidos ya empiezan como en septiembre. Parece, algo así. El día de hoy va a haber una junta a la cual nosotros no vamos a poder asistir porque pues vamos a la iglesia y ahí es donde van a repartir estas y estas solamente van a ser para práctica. Así que pues ahorita se las voy a dejar a la señora que está encargada de eso y ahora sí, nos vamos para la iglesia. Este color gris que miran en el sol hace un reflejo. Vamos a ver qué tal nos gusta porque posiblemente también voy a estar haciendo lo que son sus uniformes. Entonces vamos a ver si nos gusta o no. Aquí también tiene un poco de gris. Esto es blanco, pero vamos a ver. Ahorita porque hay sombra en la camioneta, si no, hiciera un reflejo. Llegamos temprano. Quisimos salir un poquito antes de la casa para ir a hacer ese mandado. Estamos dándole unos textos a nuestros hijos para que lo digan. Todos los domingos por la mañana pasan enfrente y cantan y traen su texto. Hoy. ¿Cuál es, papi? Dilo otra vez. Amarás a tu prójimo, papi. A tu prójimo. Ajá. Como a ti mismo. Eso. A ver, tú, Chachi. Chachi. Di un texto. Yo en mi casa serviríamos a Jehová, Josué 24:15. Ok, así es como ellos van memorizando sus textos y ya cuando ellos están más grandes ya van aprendiendo más la palabra de Dios. Así que nosotros tratamos de inculcarles lo que son versículos de la Biblia, así para que puedan ir practicándolos y aprendiendo. Ya salimos de la iglesia y nos venimos a comer a un lugar, pues ya hemos venido varias veces, la mera verdad. Les hemos enseñado, se llama Spring Creek. Aquí en el área de Dallas, un lugar donde venden comida de barbecue, como carnes asadas, costillas, pollo asado. Muy rico, la verdad. Yo pienso ordenarme una papa. Casi nunca me ordeno las papas de aquí, pero ahorita les enseño. Están bien ricas y ahora se me antoja. Aquí vienen todos. ¡Qué rico huele, papi! ¿Qué te vas a ordenar? Este es un lugar favorito de Josué Isael. ¿Verdad, papi? ¿Te gusta mucho aquí? Sí. ¿Qué quieres, mi amor? ¡Qué rico huele! Huele a salsa de barbecue. ¡Riquísimo! Thank you.
Esta es la papa asada que yo me pedí, como pueden ver, tiene queso, crema, tocino, estas cebollitas verdes y la carne de res que viene siendo brisket, y luego se le pone de esta salsita. El día de hoy pues vamos comenzando el vlog, aunque yo ya tiene rato que empecé mi día. Anduve limpiando mi baño, dándole una limpieza profunda, y pues ando aquí alistando la casa, que siento que hay muchas partes alrededor que necesito que darle una limpieza profunda, sacudir, y más que nada alistar los cuartos de los niños, porque la siguiente semana comienzan la escuela y quiero pues dejarle sus cuartos limpios, que todo esté en orden para la siguiente semana. Y bueno, les cuento que ahorita nos vamos a ir de compras, así que bueno, pues vamos a aprovechar el día de hoy. También vamos a ver si encontramos una mochilita para Ezequiel, que le guste a él. Es su primer año, así que le quiero comprar una que a él le guste, una que la escoja y pues que esté de buen tamaño. Las mochilas que venden en las tiendas a veces están bien grandotas para los niños, especialmente Ezequiel, que es bien chaparrito. Pues ahí les vamos platicando cómo nos va, así que vamos. Se me olvidó mi cámara en la camioneta y no les enseñé, pero pasamos a la tienda de segunda mano porque pues aquí hay de vez en cuando, no siempre, pero le dije a Leanita, vamos a pasar. Y encontramos un solo pantalón a $4 en muy buenas condiciones, pero le quedó muy bonito a su medida, igual con un poco de espacio para que pues los pueda seguir usando. Así que bueno, uno es uno menos, pero al menos le quiero comprar unos 3 o 4 para comenzar. Ya si más adelante necesita más, que no creo, pues entonces lo puedo comprar, pero no, yo creo con esos también puedo usar falditas, chores, vestidos, variedad, pero sí necesita por al menos unos 3-4 pantalones de mes, cosa menos que tenemos que hacer. Pónganse el cinto, please. Mientras estaba en la tienda, me habló mi esposo para decirme que dónde andaba yo, para ver si podíamos pasar a almorzar juntos. Él anda un poquito más para allá, pero dice que tiene que venir más cerca para esta área, entonces nos vamos a ver para comer. No les he dicho a los niños. Llegó mi esposo antes que nosotros y vamos a estar comiendo en el buffet de pizza, que viene siendo Sissy's Pizza. Pues aquí está bien porque cada quien come la pizza que uno quiere, ensalada, sopita, espagueti, un poquito de todo. Ya vamos a cargar baterías antes de irnos a las compras. Ya empezamos a comer. Ay, disculpen que no les enseñamos el antes, pero nuestros platos ya, pues ya los empezamos. ¿Qué tal, mami? ¿Rico? ¿Y tú, Ezequiel? ¿Rico? ¿Qué estás comiendo? ¿La sopita que te serví? ¿Les gusta más la sopita esa que la pizza? ¿Verdad? ¿Y a ti? Más la ensalada que la pizza. Los dos, ¿verdad? Sí. Gracias, papi. Esta es la pizza que a mí me gusta, es de espinacas con queso y como una salsita, la verdad no sé ni qué tanto trae, pero está bien rica. Me gusta cuando están bien tostaditas, así como esto, bien ricas que están. Esta es la que yo vengo a comer. Llegamos aquí a la tienda y ya le encontramos un pantalón. Este es un skinny, talla 14, a $10, miren. Y tienen que ser así, no pueden tener como nada de este detallito porque no la dejan llevar. A ver, este otro, este es 16, mami, pero está como reducido. ¿Te gusta el color blanco, mami? Pero nunca has tenido un pantalón de ese color. Mira este, está muy bonito el color, es un coral. No hay muchos que digamos, pero los que hay, pues aquí Elianita se los va. Vamos a ver qué tal. A ver, el 12, no creo que el 12 te queda. Miedo de
los pantalones de los niños, me encontré esta falda y miren qué bonita está. Yo tengo una igualitita, pero es más cortita y queda bien bonita esta. Es de la marca Guess. La verdad que como que la forma que tiene se mira muy bonita. Ahorita me la voy a medir rapidito a ver qué tal. Está $24, pero sí se me hizo bien bonita. Aún el color de mezclilla. Bueno, vamos a ir a las mochilas a ver si hay una que le gusta a Ezequiel. Luego después vamos a buscar las botellas de agua que cada niño necesita, por al menos una botellita. Así que vamos a buscar. Mira, papi, ¿qué tal te gusta esta? Mira. Ahí está mi corazón. Con los pescaditos, mira, los peces. Una mochila a Ezequiel que no esté tampoco muy grande. Y que esté bonita. Esta es para niño grande, mami. Esta es para ti. Esta marca es muy buena para los niños que ya empiezan a cargar muchas cosas en su mochila. Están a 20. A ver, mami. Ayúdame. Esta... No. No sé si le guste. Mira esta que hermosa, ma. ¿Ya la viste? Sí, me gusta. Ese es un Mario character. Le encontramos estas tres a Ezequiel y le dimos a escoger porque la verdad, miren, hay mucha opción, pero es más como para niña o para niño ya mayor. Entonces quería algo con un dibujo, algo que le gustara a él, pero ay, a lo mejor ya no va a haber tantas. Pues vamos a ver, creo que allá se miran unas cuantas, ¿o qué es? ¿Cosas de Halloween? Creo sí, son las cosas de Halloween. Pero sí, le dimos tres a escoger y ahorita esa es la que le gusta más. Por estos tiburones, todo aquí que tiene. Y el color está muy bonito y saben el material. Es ese material que es fácil para limpiar. Así que la voy a poner en un carrito a ver qué. A lo mejor sí, a lo mejor no, vamos a ver. Rapidito, lo siguiente va a ser buscar los vasos que son para el agua. Los niños se llevan una de esas botellitas. Todos los días la rellenan con agua, entonces pues cada año les compro, pero no les duran mucho porque los usan todo el año y todos los días. Y ahorita vamos a buscar a ver si tienen unas. Aquí las venden bien económicas, porque si me voy a la Academy me gasto doble de lo que la venden aquí. Así que vamos a buscar. Ahorita vamos a hacer meme. ¿Por qué van a hacer meme? Para ver qué juguete van a comprar. Si el de Chachito o el de Liana, ok. Me, Jesús a la banda, choca la campana, ya viene a hacer. Se la inventaron eso ustedes. Chiquillos chistosos, eso se lo inventaron porque yo no he escuchado nada de que se chocó la campana. Bien chistosos, ando buscando aquí ropa, pero no encuentro. Ya salimos de la tienda y encontramos un pantalón para Lianita y nada de mochila para Ezequiel. La roja que le gustó se la medí y le quedaba muy grande. Entonces le dije, no, papi, esa no. Tengan primero las manitas. Hand sanitizer. Hand sanitizer, boy. I said hand sanitizer. Ok, entonces llevamos dos pantalones. Queríamos ir a otras tiendas, pero saben que ya no vamos a alcanzar. Con eso de que empezamos a comer, nos quitó como una hora. Entonces, ni modo, lo voy a dejar para otro día. Ahorita tengo que ir a la casa a hacer unas cosas y luego más al ratito tengo una cita. Entonces por eso es que también no quiero llegar a la casa como muy a la carrera. Ya son las 4 de la tarde, como les platiqué hace ratito que también me vine a la carrera por esa cita que tengo y es para las uñas, porque miren, ya me hace falta un retoque. Ya voy para, si no me equivoco, ya voy para el mes o ya tengo el mes. Ahora voy a ir con otra señora que me recomendaron y hace muy bonito trabajo. Entonces voy a ver qué tal me va con ella. Estaba esperando que me mandara la dirección y ya, por fin me la mandó. Ahorita le voy a mandar mensaje que ya voy en camino.
para que me espere. Como les digo, primera vez que voy con ella, entonces no me acordé de preguntarle por su dirección y ella tampoco no me la dio. Pero vamos a ver qué tal me va ahí para compartir un poquito de ustedes el proceso de mis uñas. Y con la señora que voy a ir el día de hoy, habla español, entonces eso me gusta. Me gusta que voy a apoyar a alguien que tiene su negocio pequeño, así que vámonos. Son las 7 de la tarde y ya estoy por llegar a la casa. Me fue muy bien en la cita con la nueva muchacha que hace las uñas. A mí me las recomendaron, la verdad que sí me gustó, definitivamente sí voy a regresar con ella. Algo que me gustó mucho es que nos comunicamos bien, me sentí muy cómoda, cualquier cosa le dejaba saber. Y pues yo traía la uña ya bien crecida, traía la uña muy gruesa porque la muchacha anteriormente me las hizo muy gruesas y como que muy, no tanto como yo las hubiera querido, pero pues así las dejé. Entonces a esta muchacha le dije, ¿sabes qué? Házmelas así, házmelas de esta manera. Y sí, me las hizo más cortitas, me las hizo menos gruesas, menos anchas, y escogí un color que normalmente yo no escojo. Siempre nomás agarro un color nude o lo que es el French tip, que viene siendo la línea blanca, y es todo. Como no estoy acostumbrada, nunca agarro nada más. Pero esta vez tenía muchas ganas de pintármelas color rojo y quería hacerme un diseño y no sabía ni qué diseño hacerme. Y le pregunté a mi esposo y él decía, hazte el diseño que es así que así. Entonces le dije a la señora, hágame este diseño, y sí, fue lo que me hizo. Estas son mis nuevas uñas, el diseño que está aquí. Muy sencillito, pero a la misma vez le puse un poquito de brillo. Les voy a ser bien honesta, sí me siento un poco rara con el color, como que siento que está muy llamativo, pero a la misma vez es solamente de acostumbrarme y ya. Algo que también me gustó de ella es que uno no tiene que tardar mucho en agendar cita con ella, que no es como que tienes que agendarla desde 2 semanas antes. Me fue muy bien, me gustó mucho conversar con ella. Es mi paisana de San Luis Potosí y tuvimos una muy larga conversación de muchas cosas de la vida. Siento yo que nos hallamos muy bien y se me pasó el tiempo bien rápido, así que bueno, pues ya llegué a la casa. Ahorita voy a hacer un arrocito para acompañar unas costillitas de puerco y así poder cenar. Y me gustaría hacer algo con los niños ahorita ya por la tarde, a lo mejor ir a las películas, a llevarlos a algún lugar, pero ahorita voy a ver cómo están todos, a ver si están con ánimos o a lo mejor tienen ganas de quedarse en casa. Vamos a ver. ¿Listas para ver mis uñas? ¡No miren! ¿Qué miraste? No, listas. ¡Tada! A ver. Están bonitas. ¿Sí? Nomás como te tienes que acostumbrar, ¿no? Porque nunca te las has... El color está bien llamativo, ¿verdad? Ajá. Pero siento como que se mira bonito con el color de mi piel. Sí. ¿Verdad? Eli, ¿qué piensa, mami? ¿Qué le das del 1 al 10? Yo creo 8 de 10. ¿Chachis? 9. ¿9? ¿Te gustan? ¿Y Daddy? Le voy a dar un 9 también. ¿También? Tenemos que acostumbrarnos. ¿Y qué tal te gusta el diseño? Es el diseño que me hicías. Dile que tenga una línea que así, que así. Luego le puso allí un brillo. Qué bonito. ¿Sí? Pues ya que mi esposa trae la cámara, quiero aprovechar para mandarle un saludo al muchacho José Carmona. Estaba yo esperando a que llegara una clienta de nosotros, ya que los muchachos habían acabado de hacer el trabajo, me iba a juntar con ella. Ya que yo estaba ahí esperando en la camioneta, que miro que viene un muchacho caminando de allá hacia acá y se me quedó viendo, y yo también me le quedé viendo así. Yo le hice así como señas, así con la cabeza, y me dijo, es nuestra familia, te veo, ¿verdad? Le dije que sí, y ya luego se vino y se acercó ahí, estuvimos platicando un poco y ya dijo que él mira los videos, comenzó a ver a mi hermana Micaela, después a nosotros y también a mi hermano Eric y mi cuñada Graciela, mis papás. Y bueno, pues estoy muy contento que te acercaste hacia mí y pudimos platicar, conocernos. Y claro que aquí te va tu saludo. Muchas gracias por ver nuestros videos, por apoyarnos.
Espero que lo sigas viendo y disfrutando. Es un placer conocer a personas y que vengan y te saluden. Y ya comienzas a hacer amigos y podemos conocer a nuestros suscriptores. Así que te mandamos tu saludo y bueno, pues vamos a seguir aquí con nuestro día. Mi esposa va a preparar un arroz. Yo, mientras que ella estaba haciéndose sus uñas, me puse a hacer lo que es la salsa que va a ir con la carne de puerco que ella dejó aquí cocinando. Yo me encargué de asegurarme que se cocinara bien y ya le agregué lo que es la salsita. Quedó sabrosísima. Quiero que ella la pruebe y que ella les diga a ver si está buena. Ella solamente, como les digo, va a hacer el arroz y ya los frijoles están también para cenar esta tarde. Qué rico vamos a estar cenando. Es costillitas de puerco con salsita, los frijoles recién salidos y un arrocito con su respectiva tortillita. Este platito es para los niños. Así que gracias a Dios por esos alimentos que vamos a estar comiendo esta tarde. Mi esposo también las apartó a los niños sin salsa. ¿Saben qué? Está muy rica la salsa, no pica para nada, está delicioso. Me encanta el sabor que le dio mi esposo a esa salsita. Tiene como un sabor así como agrio, como que pues el tomatillo. Es a causa del tomatillo, pero está muy rico. Bueno, vamos a servirle a los otros dos niños. Y también con un limoncito, miren, un limoncito. Ahora sí tenemos una olla llena de frijoles. Me gusta así, que me sobre para otro día, porque para el siguiente día los machuco bien y nos los comemos a veces con nuestro almuerzo y a veces con la cena.